Buenas tardes. Vamos a esperar un poco a que se conecten la gente, a que tengamos un poco más de invitados para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Ok, ya somos cuatro, vamos a esperar un poco más. Mientras tanto, voy viendo los comentarios por acá por el chat. Nos saluda Ángeles desde España. Hola Ángeles. Quiero que me digan si me pueden escuchar bien para estar seguro de que están escuchando. Nuestras amigas españolas y desde Colombia también se están conectando. Por favor, indíquenme si escuchan. Yo estoy seguro de que sí, pero bueno, confío en que ustedes me digan. Ok, se escucha muy bien, me dice Ángeles, así que vamos. Vamos a comenzar dentro de unos minutos. Estoy intentando ver los comentarios por acá para poder. Ok. Está Janet también. Hola Janet. María Teresa. Muy bien, entonces vamos a arrancar, ya son las 5, no nos vamos a demorar mucho porque realmente el trabajo es arduo. Quiero saludar en principio y agradecer a la WQ de Venezuela por invitarme a esta clase. Realmente a Janet por haberme contactado y por haber insistido en que lo hiciera. Realmente agradezco esta oportunidad y bueno, estoy muy contento de compartir con ustedes en el día de hoy. Cuando Janet me propuso participar, yo estoy en este momento en dos proyectos que para mí son importantes. El primer proyecto es el que ven detrás mío, que es el proyecto de Pasacaglia, que es el que voy a estar explicando el día de hoy. Y también estoy realizando el proyecto de Mystery Quilt de la diseñadora japonesa Yoko Saito. Entonces, bueno, yo no quería distraerme de estos dos proyectos que estoy elaborando, por lo cual yo decidí entonces que les iba a explicar el día de hoy cómo arrancamos para tener un proyecto como el que ven aquí detrás, que es el de Pasacaglia Quilt. ¿Ok? El nombre de principio cuando lo pronunciamos nos parece que es italiano, pero en realidad, fíjense lo interesante de esto, es que la Passacaglia es un ritmo, es una música, es una composición que originalmente es española, pero que se extendió en el barroco en toda Europa y entonces algunos compositores importantes como Juan Sebastián Bach compuso
una melodía de pasacaglia y es muy bonita, así que en el momento en que ustedes decidan arrancar y coser, les recomiendo que ambienten el lugar con esta música. Entonces, a mis manos llegó hace un tiempo unas fotocopias, realmente no fueron originales como tal, de este proyecto de Pasacaglia. Entonces yo estaba en una idea de querer hacer mandalas y lo más parecido a los mandalas que yo encontré era este proyecto de Pasacaglia. Entonces, bueno, hasta que por fin decidí realizarlo y les comento que es toda una terapia de meditación. Para los que les gusta la meditación, pues les recomiendo este Pasacaglia. En realidad, esto apareció, digamos, hace un tiempo en las revistas Quilmanía. El diseñador, perdón, holandés, Willing Hartstein, lo puso allí, puso uno de estos proyectos en la revista. Y bueno, a partir de allí también hay unos libros que son Los Edredones de Millefiori, que también tienen muchos proyectos sobre esto. Pero en realidad este proyecto es original de un matemático inglés que está dedicado a trabajar con estrellas, con el cosmos y con muchos diseños geométricos. Por eso esto es toda matemática, todo esto es diseño geométrico. Entonces, para no alargarme más en esta explicación y entrar en la materia como tal, yo les voy a ir explicando un poco cómo es el tema de los patrones para que aquellos que tengan posibilidades de conseguir este patrón o a través de la revista Quilmanía puedan comprender un poco de qué se trata, porque el patrón está en francés y en inglés. Entonces, bueno, voy a girar la cámara para que puedan ver un poco los patrones y vamos a continuar con esta explicación. Creo que así lo ven bien. Muy bien. Voy a girar acá. Esto que están viendo acá, déjenme acomodar un poco más esta cámara para que lo puedan ver mejor. Ok, así. Bajamos, muy bien. Ajá. Esto que ven acá es el patrón de la revista. Entonces, ¿qué tenemos de primero? Tenemos toda la explicación en francés y en inglés y las medidas del proyecto final. Sin embargo, yo les voy a estar explicando hoy es cómo se arman las dos rosas, porque ellos hablan de rosas, principales de la cual parten todas las demás, ¿ok? Porque aquí hay dos rosas principales y los demás son variantes de esas dos rosas principales. Entonces, lo más importante aquí, por supuesto, van a encontrar la cantidad de tela que necesitan, pero bueno, esto no me voy a detener acá porque en realidad todo esto va a depender del tamaño final que ustedes quieran lograr con el proyecto. Lo interesante acá es, y creo que así lo están viendo, déjenme verificar si se está viendo bien. Ok. Lo interesante acá es que las rosas principales siempre van a tener la misma composición. ¿Ok? Una rosa 1, que sería la principal, y una rosa 2, que sería la otra principal. A partir de esas dos rosas van a ocurrir una serie de variantes que en el patrón se explica perfectamente y que parten o bien de la rosa 1, como es en este caso, o de la rosa 2, como es en este caso, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es el patrón. Al final, tenemos un diagrama de lo que sería la medida final del quill y cuando ustedes ven esto acá, ellos lo que indican es que debemos cortar el proyecto a la medida que ellos indican. Sin embargo, les confieso que a mí me parece un crimen, después de haber cosido tanto,
cortar y desperdiciar esto que ven alrededor. Por lo cual, yo decidí que lo podía armar de otra forma que luego les voy a explicar. Y finalmente aquí van mostrando cómo debemos ir armando, haciendo el engranaje para tener el edredón final. Luego ellos agregan unos marcos y después viene el trabajo de quilteado o de acolchado. No nos vamos a ver acá, voy a tapar acá, porque lo que me interesa que vean es esto. Estos son los patrones. Si se dan cuenta, es un engranaje en el cual están todas las piezas y él va explicando, obviamente, las medidas de cada pieza y en la flechita indican dónde debe ir el hilo de la tela. Yo no sé si por el brillo de las hojas se ve bien, pero yo les voy a explicar ahorita patrón por patrón. Entonces, una vez que ya tenemos eso claro, entonces vamos a ir explicando las piezas del patrón. Yo voy a parar un momentico acá a ver si hay algún comentario. Ustedes pueden escribirlos. Yo les ruego que los escriban en mayúscula para poder verlos claramente desde esta distancia donde estoy y poder contestarle en la medida de lo posible. Bueno. Con relación a los patrones, fíjense, no son más que 5 piezas. El patrón se compone de 5 piezas bastante pequeñas. Aquí se las estoy mostrando para que lo puedan observar. Y estas piezas, en realidad, yo las corté en un acrílico y obviamente les fui marcando el hilo de la tela y la fui identificando con las letras que me indica el patrón. Es importante aclarar que la técnica que yo les estoy explicando en este momento es la técnica de patchwork cosido a mano. O sea, no es la otra forma de hacer lo que es el English pieces, paper piecing, perdón, English paper piecing, que obviamente, en los países donde tienen acceso a papelitos que ya vienen precortados y que ya están listos, la técnica para coser es otra, ¿ok? Entonces, en mi caso particular, como no tengo acceso a ese tipo de material, entonces decidí que lo podía hacer a la manera tradicional, es decir, aplicando patchwork cosido a mano. ¿Eso qué implica? Bueno, que tengo que hacer estos patrones. Luego implica que una vez que yo tengo mis patrones listos, entonces, y que he escogido mis telas, toca pues ir transfiriendo a la tela cada uno de los patrones que quiero. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, yo voy marcando en la tela, y esto es muy importante. Primero identifico dónde tengo yo el hilo de la tela. Luego que la tengo lista, ¿verdad? Marco mi cuarto de costura. Y esto es muy importante, siempre marcar el cuarto de costura. Yo aquí la voy a hacer un poco más arriba porque la tela no está derecha. Pero ya aquí me enderezo, hago una escuadra y me enderezo. Y luego voy transfiriendo los patrones. Entonces, lo primero que debemos saber es que el paso 1 es una estrella que se forma de 5 diamantes grandes, o lo que yo llamo 5 diamantes gorditos, porque hay un diamante que van a ver ahora que es más flaquito. Entonces, 5 diamantes gorditos que vamos a marcar. Y eso en mi patrón sería el patrón A. Entonces, identificando bien el hilo de la tela, yo lo que hago es que voy marcando mis patrones a la vieja usanza, de la forma más tradicional, y voy siempre agregando cuarto de costura para poder coser y que no
me falte. Esto es muy importante, porque por donde marqué el patrón es por donde voy a coser. Lo que me sobra es mi cuarto de costura, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo, y esta es la magia de estos videos, es que una vez que tengo ya los patrones identificados, yo voy cortando todas mis piezas en distintos colores, ¿ok? En distintos colores. Fíjense, tengo la pieza A, tengo la pieza B, tengo la pieza C, tengo la pieza D y tengo la pieza E, ¿ok? Entonces aquí la tenemos todas. Bien, una vez que ya yo tengo cortado en distintos colores, fíjense que aquí tengo de la misma pieza dos colores y así, ven, tengo muchas de varios colores que voy cortando de acuerdo a qué criterio, al criterio que yo quiera. En esto podemos jugar, podemos tener diversos colores, los podemos hacer en una sola gama, o sea, aquí ya comienza a operar la creatividad de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, tenemos nuestras piezas cortadas e identificadas, y esto es súper importante, las tenemos marcadas, fíjense cómo se ven acá, no sé si lo pueden apreciar, yo voy a tratar de acercar a la cámara, allí se ve que están marcadas, y ahora viene la forma es de coser. Como siempre debo coser al hilo de la tela, verifico siempre dónde lo tengo. Y esto es muy fácil. El hilo de la tela es hacia la parte donde no estira. Entonces allí tengo mi hilo de la tela. ¿Qué hago? Comienza el armado. Yo siempre recomiendo usar alfileres pequeños. Verificamos que estamos uniendo bien las esquinas. Ponemos nuestros alfileres. Y aquí vamos. Y con nuestro dedal y nuestra aguja vamos a comenzar a unir las piezas. Entonces, fíjense, esto es tan sencillo. Les recomiendo siempre que en las esquinas hagan una puntada de seguridad para que no se nos abran las costuras, ¿ok? Y esto es tan sencillo como ir cosiendo por las líneas donde yo marqué. Si mis piezas están bastante bien alineadas, al yo coser y verificar por detrás, puedo ver que tanto por detrás como, y aquí lo voy a mostrar, como por delante, voy por la línea que marqué. ¿Ok? Y entonces vamos haciendo esta costura, una costura muy sencilla, que reforzamos siempre al inicio y al final. Es decir, en las dos esquinas reforzamos nuestra costura. Puntada de seguridad al finalizar. Quitamos nuestro alfiler y abrimos. Aquí, obviamente, siempre recomiendan planchar. Yo, por mi parte, no plancho, sino que abro con el dedo. O si ustedes tienen el rodillo que existe para aplanar las costuras, se los recomiendo. Porque como son piezas tan pequeñas, en la medida en que vamos planchando, podemos ir estirando. Y no queremos que esto estire, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos la pieza 1, que sería esta estrellita, vamos con la pieza 2. ¿Y cómo sabemos nosotros que es la pieza 2? Porque tenemos que identificar bien los patrones. Entonces aquí viene lo que yo llamo el diamante flaco. Recuerden que este era un diamante gordito y esta es un diamante más flaquito, ¿ok? Que son las piezas que van alrededor, fíjense cómo se va formando, de esta primera estrella que nosotros hemos construido. Y nos tocaría es
coser esto. Obviamente que para mayor rapidez, porque me interesa explicarles un poco más y luego poder interactuar con ustedes, esto nos quedaría de esta forma. Una vez que hemos unido con el mismo procedimiento, es decir, pieza por pieza, vamos pegando y vamos logrando todas las figuras. Como les dije anteriormente, como esto es matemática, si nosotros hemos hecho bien las piezas y luego hemos marcado bien sobre nuestra tela, entonces nosotros vamos a tener un engranaje casi, casi perfecto. No vamos a hablar de perfección porque sabemos que nada es perfecto, sino que nos acercamos siempre a ese proyecto para que nos quede bien bonito, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos pegado esto, verificamos siempre en nuestro patrón cuál sería la pieza siguiente, y la pieza siguiente sería un hexágono. Aquí hay dos hexágonos, es decir, esto es una cosa que se repite. Tenemos un diamante flaco, un diamante gordito, tenemos un hexágono grande y un hexágono pequeño y una última pieza que es un triángulo. Entonces, vamos con nuestra tercera pieza que es un hexágono grande. Y luego, entonces, sí vamos con otras piezas que vamos a armar. Los hexágonos, bueno, lleva 10 hexágonos porque si contamos nuestros lados de este diamante, son 10. Entonces son 10 hexágonos que debemos ir armando para completar nuestra rosa número 1. Y esto es muy importante que tengamos todas nuestras piezas bien identificada porque en ese orden es que deberíamos ir cosiendo, ¿ok? Siempre verificando, por supuesto, el hilo de la tela, eso es muy importante. ¿Cómo armamos estos hexágonos? Bueno, recomiendo que armemos lo que yo llamo una corona, ¿ok? Y ahora que estamos en este tiempo de pandemia y que esta palabra la hemos escuchado muchísimo, entonces, bueno, esto es una corona de hexágonos. Que vamos, una vez que las tenemos unidas entre sí, y fíjense, aquí tengo el hilo de la tela, esto es súper importante, vamos a dejar abierto entre los dos, entre el primero y el último, para poder coser sobre la pieza que ya tengo lista. Esto es tan sencillo como ir colocándolo, ¿ok? De esta forma. Vamos bien. Ok. Fíjate, Gloria, Isabel dice, ese es un pentágono. Tiene 5 lados. Ah, sí, cierto, es verdad. Es verdad. Tiene 5 lados. Es un pentágono. Hexágono tiene 6. Es verdad. Muchas gracias por la corrección. Es que, fíjate, también hay una técnica con hexágonos que a mí me gusta mucho. Y bueno, siempre podemos confundirnos. Pero tienes mucha razón. Es un pentágono. Entonces, fíjate, nosotros cosemos siguiendo siempre nuestra línea y uniendo tanto la de arriba como la de abajo. Si nosotros colocamos a todo esto los alfileres, verificando siempre que estamos uniendo tanto la línea de abajo como la de arriba, luego a la hora de coser, créanme que podemos coser continuo, sin tener que parar, salvo para reforzar siempre nuestras esquinas. Le digo que las esquinas siempre hay que reforzarlas porque no podemos, nos pueden abrir las costuras, ¿ok? Corrijo y gracias a mi
mi amiga Gloria Isabel Tamayo es un pentágono, no un hexágono. Discúlpenme, estaba emocionado. Entonces, una vez que ya hemos cosido nuestros pentágonos, nuestra corona de pentágonos, entonces, fíjense, nos va a quedar una pieza como esta. Pero todavía esta no es la rosa 1. ¿Ok? Y esto es muy importante. La rosa 1 es... Nos falta una parte, que sería una corona de estrellas. ¿Ok? Y fíjense. Verificamos nuevamente, y esto es importante, en nuestro patrón, yo siempre digo, hay que tener a la mano el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón es el que nos indica cómo vamos formando todo. Para la corona de estrellas, para terminar nuestra rosa 1, vamos a necesitar un pentágono, esto es así, un pentágono pequeño. Recuerden que hay un pentágono grande y uno pequeño. Entonces vamos a necesitar un pentágono pequeño con otras piezas que son triángulos. Son cinco triángulos que forman este, que alrededor del pentágono forman esta estrella. Entonces nosotros vamos a coser 10 estrellas de esta forma y luego, ojo con esto, las vamos a unir entre sí con este diamante. ¿Ok? Con el diamante gordito. Y fíjense, 10 estrellas y las unimos entre sí con el diamante gordito. Y esto nos va a quedar de esta forma. Fíjense. Lo que vamos a ir haciendo es esto. Cosiendo nuestras estrellas y uniéndolas con este diamante. Al completar estas 10 estrellas, las vamos a unir a nuestra rosa, y esto es importante, es decir, a esta que ya tenemos cosida, y nos va a quedar de esta forma. Entonces, voy a recapitular. Iniciamos con una pequeña estrella de 5 diamantes. Le agregamos 5 diamantes más flaquitos alrededor. Luego una corona de pentágonos. Luego una corona de estrellas formada por pentágonos, triángulos y diamantes. Hasta aquí sería nuestra rosa número 1. ¿Cuál es mi recomendación? Hagan tantas rosas como ustedes puedan. Alrededor de 30. ¿Por qué? Porque a partir de este patrón se nos va a facilitar el trabajo. 30 de esta forma, ¿ok? Sin las estrellas. ¿Por qué? Porque con las estrellas solamente completa es una. Luego vamos a ir agrandando en la medida que el patrón nos los va pidiendo o vamos a ir colocando estrellas en la medida que el patrón nos los va pidiendo. Porque esto es un engranaje. Entonces, hacemos 30 hasta la corona de pentágono. 40, 50, todas las que ustedes quieran. O 2, 3. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante de este trabajo. Es que en mi caso particular, yo estoy haciendo un edredón, pero ustedes pueden hacer aplicaciones para colocarlo en cojines, para colocarlo sobre bolsos, para hacer cualquier tipo de proyecto que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, una vez que yo
me puse a coser todo esto y que tengo una variedad de esto. Bueno, a algunas le voy a colocar estrellas y a otras no, porque eso depende de lo que vaya indicando el patrón. Y aquí les quiero mostrar, fíjense, que esto es interesante, cómo vamos agrandando en la medida en que vamos necesitando que hayan unas más grandes o unas más pequeñas. Esta sería, digamos, la rosa 2. ¿Ok? Esta rosa 2 tiene alrededor unas estrellas, pero no va completa. Y esto es lo más interesante. ¿Por qué no va completa? Porque una vez que yo, digamos, hasta aquí terminamos la rosa 1, luego vamos completando con pentágonos, luego con pentágonos más pequeños, y se está formando esta figura que es como una flor. ¿Ok? Vamos a ver si se aprecia bien acá. Gloria dice, es más fácil con los cartones por dentro. Sí, obviamente, por supuesto, Gloria. Con los cartones esto es un paseo. Pero en el contexto de este país, nosotros no tenemos acceso a esto. No nos llega ese tipo de material. Entonces tenemos que ir de la forma tradicional. Pero créeme que también es fácil, es una forma, digamos, divertida, una forma menos, menos rígida, porque cuando le pones los cartones, la forma de coser es distinta, la forma de unir es distinta, y además luego tienes que saber que hay que retirarlos, porque si no te va a quedar un trabajo muy rígido. En este caso ya no hace falta retirar nada, porque es suave el trabajo, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando uno ve este trabajo, uno dice, wow, qué difícil. No, no es difícil, porque no se necesitan tantas rosas grandes. Al menos en el trabajo grande que ellos explican, solo necesitamos cuatro rosas grandes. Y no todas van completas, sino que algunas van hasta la mitad, porque lo demás son engranajes de rosas más pequeñas, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro, fíjense, nuestra rosa número 1 siempre nos quedan con unos picos, que son estos acá, que son los picos de las estrellas. Si usted, esto por lo general también nos va a quedar en un proyecto grande, si queremos hacer el edredón completo, nos puede quedar. Pero fíjense lo interesante es que si queremos aplicar, por lo menos desde mi experiencia, aplicar de esta forma con picos suele ser más laborioso, para no llamarlo difícil, más laborioso. Mi recomendación es que si usted no quiere cortar el trabajo como no me apetece cortarlo a mí, siempre debemos buscar completar nuestro trabajo terminado con pentágonos, porque es mucho más fácil, porque el pentágono nos da esta forma. Entonces ya no tendríamos picos tan pronunciados, sino unos pentágonos donde si queremos doblar nuestro cuarto de costura de esta forma para poder aplicar, y aquí lo podemos ir viendo, va a ser menos trabajoso. Y eso es una recomendación que yo les hago. Porque una vez que usted tiene todo el trabajo montado, y ahorita me voy a dirigir al trabajo que tengo en la pared para que lo puedan comprender mejor, es más fácil aplicar sobre un marco ese trabajo con hexágonos y no con los picos de las estrellas. ¿Ok? Eso es muy importante. Voy a girar un poco la cámara para que ustedes puedan apreciar el trabajo que tenemos. Y fíjense, yo pensé que me iba a demorar muchísimo, obviamente porque no estoy cosiendo en vivo y es porque este trabajo, coserlo aquí no me daría tiempo en una hora para terminar al menos una estrella.
pero sí quiero que ustedes puedan luego preguntar, aclarar dudas y ver cómo está el trabajo final. Entonces voy a girar la cámara para que lo puedan ver mejor, ¿ok? Vamos a subir la cámara. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Subimos acá un poco y ok, yo me voy a poner de pie para que ustedes puedan ver. Ok, lo que les explicaba, fíjense, aquí cuando ustedes se ponen a observar bien el trabajo, no son tantas las estrellas grandes, es decir, son pocas. Por ejemplo, tenemos esta estrella, perdón, esta, una estrella grandota, ¿verdad? Por aquí podemos ver otra más. De este lado tenemos otra y aquí tenemos otra. En total son cuatro de estas grandes que yo les mostré. De estas, ¿ok? Solo cuatro. Las demás son rosas pequeñas, fíjense, que se van engranando en estas grandes y entre sí. Pero tampoco todas son completas. La única que es completa, es decir, que tiene las 10 estrellas alrededor, es una sola. Las demás van teniendo pocas. Aquí yo no sé si aprecian aquí bien que en estos colores, aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 6 estrellas que se engranan con las otras estrellas de la flor de abajo. Y así, entonces cuando usted se da cuenta, no es un trabajo tan difícil, es un trabajo solo de saber engranar. Y a lo que me refería de terminar con pentágonos es a esto. Como yo no lo quiero cortar porque no me apetece cortar este trabajo después de haber cosido tanto, sino que lo voy a aplicar sobre un marco grueso, es decir, voy a ir cosiendo a puntada escondida sobre un marco grueso. Entonces, fíjense, voy a terminar todo con hexágonos. Porque es más fácil, y es a lo que me refería, aplicar con esa forma que aplicar con picos. Porque muchas veces nos van quedando, son picos. Y esto sería más o menos el trabajo. Al final, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Lo que yo quiero lograr es que mi trabajo, fíjense, en vez de hacer esto, que me parece una maldad, ¿ok? Lo que me va a quedar a mí es una aplicación sobre un marco. Es decir, yo voy a tener un marco grueso donde voy a montar este trabajo. Y obviamente me va a quedar igual rectangular, pero por supuesto me va a quedar la forma con hexágono, es como una aplicación. Entonces eso no tiene mayor complicación que estar atento a cuántas rosas yo necesito. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ya que no los veo por allí, bueno, ustedes se preguntarán, pero Enrique, mira, ¿cuánto necesito para hacer para hacer un edredón de cama matrimonial? Mire, yo siempre recomiendo medirlo, porque la medida que trae el patrón que nos indica en esto con la cantidad de rosas que debemos hacer es una medida de 144 centímetros, es decir, 1,44 m por 1,76 centímetros. Y eso a lo mejor no nos alcanza para lo que queremos hacer. En pulgadas serían 57 pulgadas por 69. Si usted lo quiere más grande, siempre va a haber posibilidades de agrandarlo, porque como esto es un engranaje, entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, seguimos cosiendo rosas, seguimos armando estrellas y vamos engranando donde tengamos los espacios. Eso es divertidísimo. Además, fíjense, ahora me voy a sentar, voy a bajar un poco la cámara para leer sus comentarios y como ya nos queda poco tiempo, esto se pasa volando, entonces
ver si hay algunas preguntas, si hay dudas, si ustedes quieren aclarar y bueno, vamos conversando un poco. Lo que les iba a decir es que lo importante es que esto no son más que cinco patrones. Dos pentágonos, dos diamantes y un triángulo. Eso es todo el patronaje, digamos, de este proyecto. ¿Ok? Vamos a ver los comentarios. Es bonito el proyecto. Muchas gracias, Dulce. Por allí Janet dejó mi número. También les puedo indicar que me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram, Quique-Cubero, o por mi canal de YouTube, porque yo tengo un canal de YouTube que pueden visitar, que se pueden suscribir, que es Quique Cubero, y es un canal donde estoy intentando que sea solo de patchwork. Y allí estoy, tengo más proyectos, más técnicas, y bueno, vamos avanzando, ¿no? Por aquí Heidi Quill de Costa Rica, saludos Heidi, es una técnica exquisita para trabajar de cuidado y perseverancia. Sí, realmente es una técnica, yo siempre la comparo con el tejido, porque digamos, cuando ya tú tienes todo cortado y más o menos tienes claro que necesitas hacer cantidad de rosas, si tú estás en una cita médica, si tú estás viendo la televisión, si tú estás en cualquier lugar, siempre puedes llevar una cajita como esta. Fíjense, esta es mi cajita, una cajita que antes era como de una correa, y allí yo tengo mis piezas. Y eso es aguja, hilo y vamos cosiendo. O sea, de verdad que no se van a dar cuenta cuando lo tienen casi listo, porque se cose de una manera sabrosa, es realmente fascinante coser este proyecto. Bueno, les decía a las amigas que están en Caracas, pueden visitarnos también en el taller de retazos y puntadas. Nos pueden buscar por Instagram o por Facebook y allí pues podemos compartir mucho más y aprender mucho más sobre estas técnicas. ¿Puede escribir cómo encontrarte en tus redes? Ah, sí, vamos a escribir un comentario. Quique-Cubero, esto sería en Instagram. Y por YouTube, entonces voy a ver si les puedo pasar de una vez por acá el link de mi canal de YouTube para que me apoyen. Porque en la medida en que vamos, ustedes me apoyen, yo puedo seguir creando más contenido. Antonia desde España, desde Málaga. Saludos, Antonia. Por aquí, Malena, muchas gracias por tu comentario. Dulce, muchas gracias. Ya les voy a pasar el link de mi canal de YouTube. Solo estoy tratando de entrar para que lo puedan tener y me puedan seguir. Y bueno, de verdad yo les animo a hacer este proyecto. Es un proyecto fascinante, es un proyecto sabroso. Luego, cuando lo tengan listo, ustedes se van a acordar de mí y de este comentario. Este es un proyecto en el cual vamos logrando también tener mucha paciencia. De verdad que para mí, el estar en este mundo del patchwork me ha ayudado mucho a trabajar el tema de la paciencia. Yo soy una persona un poco impaciente y bueno, eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, por acá les voy a copiar mi canal de YouTube. Vamos a ver, copiar y lo voy a pasar, lo estoy pasando en este momento
por acá, para que ustedes puedan suscribirse. El video queda grabado para que puedas ver. Sí, yo creo que sí. El video queda grabado, entonces lo van a poder ver tantas veces como quieran, pero bueno, también voy a asumir el compromiso de grabar un video paso a paso para mi canal de YouTube. Entonces, allí también lo podrían encontrar y sería fascinante, pues. Luz Marina. Ok, entonces bueno, nos quedan 10 minutos más o menos para terminar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor. El de Facebook, bueno, fíjate que yo no uso mucho Facebook, y lo confieso. Pero bueno, también mi Facebook es con mi nombre completo. Ya creo que Janet lo pasó, entonces bueno, por allí ese sería mi Facebook, ¿no? Muy bien. Bueno, estoy súper contento de todas estas personas que saludan desde Costa Rica, desde España. Saludos de una venezolana desde Costa Rica. Ah, muy bien, una paisana que está afuera. Y bueno, realmente estoy súper contento de que les haya gustado. Yo confío en que la explicación haya sido más o menos clara, que les anime, porque realmente mi intención al hacer este video obviamente no era mostrarles un proyecto terminado, sino motivarlas y motivarnos entre todos a realizar este proyecto. Realmente es fascinante, a veces creemos que son proyectos muy complicados, muy difíciles, que no lo vamos a poder lograr, pero fíjense que no, es realmente un proyecto, sí, es laborioso, no les voy a negar, no les voy a mentir. Requiere mucho tiempo de trabajo, requiere mucho tiempo de paciencia, pero la satisfacción es enorme. Saludos desde México. Ok, desde México, María de Los Ángeles y Vicky. Muy bien. Entonces, bueno. De verdad, amigas, no se olviden de seguirme por mis redes, sobre todo por mi canal de YouTube, que es por donde realmente van a encontrar más trabajos sobre patchwork y donde trato de interactuar un poco más con la gente. Yo espero que en otras oportunidades pues también seguir transmitiendo por acá por este grupo. Que apenas estoy descubriendo, realmente estoy nuevo acá. Y bueno, agradezco muchísimo a Janet también por la invitación, a Nora de México por ayudarnos un poco con esto de la transmisión y explicarme. Nunca había transmitido por Facebook, entonces para mí esto es algo nuevo también. Y bueno, por supuesto, también debo agradecer a mis compañeras del taller de retazos y puntadas de aquí de Caracas, que siempre me han animado a hacer este tipo de transmisiones y de proyectos. Qué bárbaro, ya tenemos un año. Ah, sí, creo que un año donde en el grupo, creo que es lo que te refieres. Saludos a Silvina desde Argentina. Quill Ruth desde México. Ok, bueno, entonces no me queda sino solo 10 minutos para despedirme, para agradecerles su participación y para animarlas nuevamente a que puedan realizar este proyecto de Pasacaglia que realmente se lo van a pasar muy bien.
También, pues cualquier duda que ustedes tengan al realizar este proyecto, cualquier dificultad que encuentren, por favor, les pido encarecidamente que me contacten. Estoy gustoso de poder ayudarles, de poder aclarar las dudas. Y bueno, me comprometo con ustedes a grabar algunos videos de YouTube para ir avanzando en este proyecto. Y por supuesto en el montaje final, porque siempre es importante saber tener diversas opciones para montar este proyecto, tanto como si tú quieres cortarlo, como si quieres aplicarlo sobre algún marco. También vale decir que a mí, porque me gustan estos colores, y digamos, yo con esto lo que he estado realizando es un aprovechamiento de todos los retazos que van quedando de proyectos anteriores. Por eso es tan colorido, por eso es tan diverso, por eso es tan llamativo a veces. Pero esto también se puede hacer de acuerdo al diseño y a la creación y a la paleta de colores que usted quiera realizar. No hay límites para la creatividad, no hay límites para realizarlo. Ustedes pueden hacerlo como mejor les plazca, porque es su trabajo, es la originalidad que ustedes le quieren dar. Y bueno, eso es, de eso se trata. No vamos a ponernos límites acá. De hecho, si ustedes lo buscan por Google, van a encontrar una diversidad de paleta de colores de pasacaglias que son hermosísimas y que nos motivan muchísimo. Bueno, entonces me despido, así que nos vemos en una próxima oportunidad y les animo a realizar este proyecto. Muchísimas gracias.